Ciudad de México el rector de la UNAM, Enrique Grau Yechers, entregó al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Carlos Manuel Urzúa Macías, 100 propuestas del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, PUED, para el Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2019-2024. Esto en el marco de la consulta para la elaboración de este documento, en el que se precisan los objetivos, estrategias y prioridades de desarrollo del Gobierno Federal, en cumplimiento del artículo 26 de la Constitución, de la Ley de Planeación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Diputados de Morena piden a Congresos avalar ya a la Guardia Nacional. Por primera vez en la historia del país deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados, en virtud de la reforma política aprobada en 2014, señaló la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en un comunicado. Las propuestas se distribuyen en cuatro ejes: abatimiento de la pobreza y sociedad igualitaria, crecimiento más elevado, desarrollo territorial y sustentabilidad y reformas institucionales para el desarrollo inclusivo. En las oficinas de la SHCP en Palacio Nacional, Urzúa Macías agradeció la entrega del documento, y convocó a los universitarios a participar en los foros que tendrán lugar en las próximas semanas para la elaboración del plan. También anunció la apertura de un portal de internet para recibir propuestas, y difundir las fechas y la temática de dichos foros. El rector estuvo acompañado por el coordinador del PUED, Rolando Cordera Campos, de Mario Luis Fuentes Alcalá, miembro de la Junta de Gobierno, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general, Enrique del Val Blanco, director general de Planeación, y Enrique Provencio Durazo, editor del informe sobre el desarrollo en México del PUED. En tanto, por la SHCP estuvieron también el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, y la titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño, Isabel Islas Arredondo. El plazo para que el Ejecutivo Federal entregue el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados vence el próximo 30 de abril.